Esto, gente, es el nuevísimo y exclusivo Wallman de Sony. Sí, gente, hoy os traigo un producto súper raro, que yo, la verdad, nunca hubiese esperado ver en el mercado, pero aquí está, ¿vale? Es el Wallman de Sony. El Wallman de Sony versión 2023. Esta es una exclusiva, ¿eh? O sea, soy el primero en tenerlo en España. Estuve hablando con Sony, la verdad, súper majos, gente súper maja, y me dijeron, ¿lo quieres? Venga, pues vas a ser el primero en probarlo. Y aquí tenemos el Wallman. La idea de esto es que es un dispositivo súper hi-fi, ¿vale? Pensado para gente que le encanta la música. Evidentemente, hoy en día, tener un MP3, como se tenía antiguamente, ¿vale? Que tenías el MP3 y tal, no tiene sentido, ¿vale? Porque todo el mundo tiene un móvil, y en el móvil ya puedes escuchar música, en el móvil, en la tablet, en el ordenador. Así que este producto es algo distinto, que está enfocado a otro público, con otras necesidades. Eso está enfocado a los más audiófilos. El sonido del Wallman es muy diferente al sonido de un smartphone. Bueno, claro, ahí, por ahí va un poco la idea, ¿vale? Entonces, voy a abrirlo y vamos a ver cómo es, porque la verdad es que está súper, súper guapo. Pero antes, un mensaje de nuestro sponsor. Mucha gente desconoce que hackers y empresas pueden acceder a tus datos personales, contraseñas y actividad en línea, sobre todo si estás en una misma red Wi-Fi o en una misma red local. Para protegerte, quiero presentarte hoy a NordVPN, nuestro patrocinador del vídeo de hoy. NordVPN es una de las mejores soluciones para proteger tu privacidad en línea. Con su función anti-malware incorporada, llamada protección contra amenazas, puedes navegar de forma segura y sin preocupaciones. Además, NordVPN encripta tu conexión a internet, evitando que la información personal sea interceptada por terceros. Y todo esto sin sacrificar la velocidad de conexión a internet. O sea, la velocidad realmente es impresionante. Además, también es útil para consumir contenidos de otros países que están restringidos en tu zona. Por ejemplo, alguna serie que esté disponible en Amazon Video, pero que en tu país no está disponible, pues esto lo puedes ver utilizando NordVPN. O aprovechar incluso descuentos que solo son para una región del planeta. Por ejemplo, a lo mejor si compras un juego en Steam estando en Brasil, te sale más barato que comprarlo directamente en España y bueno, puedes aprovechar ese descuento utilizando una VPN. Si quieres mantenerte protegido, prueba NordVPN. Tienes abajo el enlace en la descripción. Gracias a NordVPN por patrocinar este espacio y ahora sigamos con el vídeo de hoy. La cajita pues es bastante pequeña. Ya está abierto, por cierto. Yo entiendo que lo abrieron en la central cuando les llegó. Qué hype, que tengo. Bastante pequeño, ¿no? Por eso. Tengo mucho hype, ¿eh? Tengo mucho hype con este producto. Vale, aquí está todo el manual, instrucciones, etcétera. No trae nada. No, ni cable de carga tampoco. Igual lo traía en el paquete original, pero no me vino, ¿vale? Cuando me lo mandaron. No lo sé, no tengo ni idea. Pero bueno, yo por lo menos no veo que traiga cable de carga. Pero bueno, aquí lo tenemos. Esto de aquí es un Wallman de Sony. Del futuro, básicamente, ¿no? O sea, de 2023. Esto es lo típico que viajas a los años 80 y le dices y vas con esto y le dices, oye, mira, así van a ser los Wallmans en 2023. Y se quedan todos con cara de, what the fuck? Bueno, pues vamos a hacer el primer encendido. Ya, está arrancando, está encendiendo. ¿Veis? Está powered by Android. O sea, directamente es un dispositivo que funciona con Android, ¿vale? Bueno, tiene todo el sentido del mundo hoy en día hacer un dispositivo. Mirad qué pequeñito que es. Más pequeño que un iPod Touch, o sea, es enanito. Hoy en día, si vas a crear un dispositivo de este tipo, ¿qué sistema operativo le vas a poner? Mejor que Android, ¿sabes? Aquí puedes elegir el idioma, pues castellano, y le damos a empezar. Contrato de licencia de usuario, bla, 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 bla. Acepta, te puedes quedar con mi alma, Sony, si quieres, que yo solo quiero probar tu Wallman. Vale, si no bajas no te deja aceptar. Vale, conéctate a un Wi-Fi. Vale, vamos a conectarlo al Wi-Fi antes de continuar. Se ve como un súper móvil, súper pequeñito, súper enano. Preparando tu dispositivo, me dice. Entiendo que, claro, hoy en día esto tiene su lugar en el mercado, porque la mayoría de dispositivos móviles hoy en día ya no traen jack de auriculares. Y aquí tenemos un jack de auriculares bastante interesante. Bueno, está arrancando, ¿eh? Está arrancando. Vale, así arrancado ya totalmente operativo. Página de inicio de Wallman. Quiero la página de Wallman, sí, venga. Ya está totalmente operativo. ¿Cómo funciona? Vale, tiene una app de Wallman. ¿Y dentro qué tenemos? Vale, todas las canciones. Por defecto entiendo que... Bueno, trae algo. Y trae canciones en FLAC, DSD, y bueno, trae algunas pruebas. No está mal, ¿vale? No está mal. El concepto de que por lo menos te traigo de prueba, para ni que sea poder probarlo sin tener que ahora bajarme música en FLAC y tal. Pero un poco la idea aquí sería tener un dispositivo que reproduce música de muy alta fidelidad, sin pasar por Bluetooth, que también tienes la opción, entiendo. Ahora le echaremos un ojo. Y bueno, tener un reproductor con un jack de auriculares real,
con un muy buen DAC. O sea, el conversor que convierte la música de digital a analógico es de calidad extrema. Eso por lo menos es la premisa de este aparato. Además de que en general todo el hardware que tiene es de gama muy alta. Altavoz no tiene, evidentemente, pero bueno, voy a conectar los auriculares y lo voy a escuchar, a ver qué tal. Ok, estos de aquí son unos Beyer Dynamic T5. Son unos auriculares que, bueno, no sé cuánto deben costar hoy en día, pero en su momento me costaron unos 900.000 o algo por el estilo, ¿vale? Son unos auriculares de gama alta, ¿vale? Yo creo que es un poco el tope de gama que tiene Beyer Dynamic. No sé si tienen algo más caro, creo que no. Pero son unos auriculares bastante buenos. Son de hi-fi, ¿vale? No son de respuesta plana, pero son de mis favoritos. Por eso los tengo aquí en el setup. Vamos a ver cómo suena esto. Aquí se sube el volumen. ¡Buah! Joder. A ver, claro, también es una canción muy bien elegida, esta de Snowflake, de Lara Ruggles. Es una canción que tiene un rango dinámico bastante interesante y está en FLAC, ¿vale? Este archivo no sé cuánto debe pesar, pero es interesante. En estos auriculares, a ver esto, mirad, a ver si me sale la info. 2931 kilobits por segundo, 88,2 kilohercios, 24 bits de profundidad. Aquí tenéis un poco la información de la pista. La verdad que muy bien, ¿eh? Suena muy bien. Uf, claro, es un violín ahí acústico, o sea, grabado con micrófonos, con posicionado, ¿sabes? O sea, la idea de esto es que suene muy bien, ¿vale? O sea, es un poco lo que ellos quieren vender en este producto, ¿sabes? Está hecho exclusivamente para esto. Y ahora vamos a echar un ojo a las características, ¿vale? Así un poco tour físico, ¿vale? De lo que es el aparato. Tiene aquí abajo un puerto USB-C, que es... Entiendo que para carga y para transmitir archivos, ahora lo conectaremos al PC y echaremos un ojo. Tiene un puerto incluso de tarjeta micro SD aquí abajo, si os fijáis, que es para ampliar la capacidad de almacenamiento. Aquí tiene un jack de auriculares. Luego tenemos por aquí para subir volumen, siguiente canción, pausa, play y el hold para que no se te pasen las canciones solas. Y bueno, un botón de encendido. Luego por aquí tenemos nada, por aquí nada tampoco y la parte trasera. Es un dispositivo bastante compactito. Yo entiendo que el caso de uso de esto de aquí es, quiero tener mi música en ultra alta definición, la quiero escuchar con un jack de auriculares, la quiero escuchar en mis auriculares en los que me he gastado un dinero y para ello pues necesito un aparato portable, ¿vale? Si lo quiero, en caso que me lo quiera llevar, un aparato portable que tenga una calidad superior a la que tiene un móvil moderno en el cual pues evidentemente no tengo jack de auriculares. Ahora, la idea, la premisa aquí es que el DAC, el conversor digital analógico y el amplificador que trae este aparato por dentro es bastante superior al que tiene normalmente un móvil, ¿vale? Sería un poco la premisa. Ahora, alguien está comentando en el chat, con el precio que tiene te compras un Cord Mojo. Me podría comprar un Cord Mojo. Tengo un Cord Mojo justamente aquí, así que voy a enseñar lo que es y voy a explicar un poco el caso de uso que comenta este usuario. Esto es un Mojo. Es un aparato que está especialmente pensado para este caso de uso también. Imagínate que tienes un móvil y quieres escuchar música on the go. Entonces la idea es que conectas esto por USB a tu móvil, tiene una batería interna que la tienes que cargar y tienes que conectar esto a tu móvil y aquí tienes el puerto de carga, conectas esto al móvil y por aquí tienes salida de auriculares, incluso tiene dos salidas por si vas con tu pareja o con alguien y quieres escuchar música con él y compartir. ¿Qué pasa? Que tengo mi móvil, tengo un cable que va al Mojo y luego tengo dos auriculares, ¿vale? O sea, necesitaría como un cable, además en el caso del iPhone, que tendría que ser conversor de Lightning a micro USB, y claro, voy con esto, y los jack de los auriculares aquí. Y además tengo la batería del iPhone, que se me puede gastar, pero además también tengo la batería del Mojo, ¿no? Que se puede gastar y que no dura una mierda. Bueno, a mí por lo menos me dura poco, igual está un poco gastada. Versus esto. Yo no lo veo mal, ¿eh? O sea, como alternativa, no lo veo nada mal. Llevarte toda tu música en FLAC aquí dentro, ya almacenada, descargada, etcétera, pues no lo veo una mala opción. Me parece interesante ver a lo mejor, en plan, si puedes bajar algo tipo Tidal o algo por el estilo, ¿sabes? Sí, te puedes bajar aplicaciones, te puedes poner, bueno, queriendo, puedes ponerte Spotify, aunque Spotify no es que tenga tampoco la mejor calidad del mundo, es algo que quizás no se notaría tanto, o la aplicación de Tidal, que también es una aplicación, bueno, que tiene música de muy buena calidad. ¿A partir de cuánta impedancia de auriculares es viable un DAC para que se note la diferencia en cualquier impedancia? O sea,
No tiene nada que ver con la impedancia, el tema del DAC en sí. El DAC es el aparato que convierte el sonido digital al analógico y no necesariamente necesitas unos auriculares de alta impedancia para poder notarlo, ¿vale? O sea, no es así como funciona. Yo, si os habéis fijado, con estos auriculares he tenido que subir mucho el volumen, ¿eh?, para poder escucharlo, porque son de bastante alta impedancia, por lo que veo. Vale, aquí hay un apartado de configuración. Deslice a la izquierda o derecha para desplazar entre pantallas. Vale, gracias. Aquí tenemos ecualizador, ¿vale? O sea, bueno, se puede ecualizar. Esto lo tienen muchos móviles. El iPhone no lo tiene, por ejemplo. Presintonización. Interesante. Luego, DSEE. Reproduce las respuestas de frecuencias y el rango dinámico originales con precisión mediante inteligencia artificial. Es interesante, esto es algo que tienen también los auriculares de Sony, ¿vale? Los XM5. Básicamente lo que hace es, cuando tú comprimes una canción en MP3, estás quitando parte de las frecuencias de esa canción. Incluso lo que haces es comprimir por bandas. Hay ciertas bandas donde el oído humano escucha mejor y esas bandas las mantienes con máxima calidad. Pero hay otras bandas donde el oído humano es menos preciso, que las comprimes y las destruyes. Ahí destruyes información para ahorrar espacio. Pues lo que haría esta feature, el DSEE, es reconstruir usando inteligencia artificial esa parte que falta, ¿vale? Sería algo así como un DLSS para sonido, para que os hagáis una idea, ¿vale? Una cosa importante, ¿eh? Esto es una cosa importante que mucha gente me la dice a veces en los vídeos, que me decís, oye, veo que tienes un DAC pero no tienes un ampli. Bueno, pues en el caso del Mojo, por ejemplo, el Mojo no solo es un DAC, el Mojo es un DAC y además es un ampli, o sea, las dos cosas. No solo es capaz de convertir la música de digital a analógico, sino que también la amplifica, hace las dos cosas. Y lo mismo pasa con esto, esto tiene un DAC y un ampli, o sea, las dos cosas integradas. Normalizador de dinámica. Esto lo tienen prácticamente todos los reproductores, lo tiene Spotify incluso. Lo que hace es que cuando una canción está muy alta de volumen, pues se lo baja, y cuando una está muy baja, lo sube, ¿vale? Para que más o menos estén todas iguales. Procesador de vinilo, esto es interesante. A ver si se nota la diferencia. A ver, yo tampoco soy tan exquisito, ¿eh?, con estas cosas, pero me da curiosidad ver cómo se va a escuchar. A ver, vamos a poner esta canción, por ejemplo. Sí que hace el sonido un poco más dulce, ¿vale? Como más dulce, se nota, pero bueno, tampoco es algo que diría me encanta, ¿sabes? O sea, está bien, sin más. Supongo que para los fanáticos del vinilo, es como un filtro de vinilo que le da ese sonido característico. Vale, esos son un poco las settings que tiene. Y vamos a irnos a la página web del producto, ¿vale? Que tengo curiosidad, la verdad, de ver un poco más de qué va esto. Me parece un producto súper curioso. Vamos a echar un ojo a la página web. Vamos a echar un ojo a las características, que me parece súper interesante, la verdad. Por lo menos curioso, ¿no?, que Sony haya decidido lanzar un producto así en 2023. Claro, a ver, el mundo del sonido está muy en auge también, ¿no? Tienen varios, de hecho, por lo que veo. A306 es este de aquí, efectivamente. Es este de aquí, cuesta 400 euros. Vamos a ver más información sobre él. Vale, pues aquí lo puedes ver un poco, lo que hemos visto ya hasta ahora. High-res audio wireless y LDAC, ¿vale? Esto es lo más interesante de aquí es el tema del LDAC. Yo, por ejemplo, en el iPhone, Apple OS, iOS devices don't support LDAC. Teniendo unos MX5, no puedo escucharlos con LDAC. LDAC es un codec. Yo tengo un vídeo sobre esto, ¿vale? Que deberíais de mirarlo porque yo creo que es bastante bueno. Este de aquí, mirad. Este vídeo, ¿por qué los auriculares Bluetooth suenan peor y cómo evitarlo? Este vídeo explico bastante a fondo todas estas cosas, ¿vale? Sobre el audio Bluetooth, el LDAC, etcétera, etcétera. Pero bueno, LDAC básicamente es un codec que creó Sony, pero que ahora lo liberó como open source. Ahora lo tienen varios móviles Android. Y es el mejor codec que existe ahora mismo para Bluetooth, ¿vale? Los auriculares que tienen LDAC son los que más información consiguen transmitir. O sea, los que menos compresión tienen dentro del mundo del Bluetooth. Hay un nuevo aptX que va a salir ahora que también tiene muy buena calidad, pero de momento el LDAC es top. ¿Qué más tenemos por aquí? Componentes de alta gama. A ver, más información. Vamos a ver más información. Quiero saber todos los detalles. Bueno, el chasis de aluminio. Aluminio maquinado. Condensador de película, resistencia de sonido superior, soldadura por refusión con oro. Bueno, normalmente el oro se usa mucho en los dispositivos de sonido. Soldadura con oro de gran calidad, pero esto es estaño, ¿no? ¿Por qué pone soldadura con oro de gran calidad y sale estaño? A mí no entender esto de aquí, ¿vale? Este caso no lo entiendo. Toma de auriculares mejorada. Vale, digamos que en general la idea aquí es que han usado todo lo más top que tiene Sony para este Wallman, ¿vale? O sea, han creado un aparato realmente con componentes de gama alta.
Duración de batería, 36 horas de reproducción en audio FLAC de 44,1 kHz hasta 32 de FLAC con resolución 96 kHz y hasta 26 con aplicaciones de servicio de música. Compatible con Wi-Fi para descarga y transmisión de música directa. Portátil, ya lo habíamos visto que era portátil. Muchas gracias, Sony, por el comentario. Y poco más. Claro, entonces está bastante guay por eso, ¿no? Porque soporta Bluetooth, tiene la posibilidad de pasar tus propias canciones en FLAC, en cualquier tipo de formato hi-fi, bueno, FLAC principalmente, en varios tipos de formatos hi-fi. No sé si en la especificación está la lista de formatos compatibles. A ver, vamos a echar un ojo. Aquí está toda la lista de formatos compatibles. MP3, WMA, FLAC, WAV, EHE, AAC, Apple Lossless y MQA. O sea, la verdad que tiene una buena compatibilidad por lo que veo. Pero bueno, me parece súper original como concepto el hecho de que hoy en día existan este tipo de aparatos, la verdad. Para poder comprobar qué tan bueno es este cacharrito, lo voy a comparar con mi setup, ¿vale? Yo lo que tengo aquí es un ADI 2, que es un DAC que cuesta unos 1.200 euros. Lo tengo conectado a mi ordenador y ahora mismo he conectado mis Beyerdynamic T5. El setup de audio que tengo está bastante OP, está bastante bien. A la vez, voy a escuchar en Tidal una canción, que en este caso va a ser November Rain, de Guns N' Roses, versión 2022, que está en calidad master. Calidad master, por lo que comentabais por aquí, es 9216 kilobits por segundo. Vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo suena, y le voy a escuchar la misma canción, exactamente lo mismo, la misma aplicación, desde este reproductor, a ver qué tal suena, a ver si suena muy distinto a lo que estoy escuchando en mi PC, en este DAC, que cuesta más o menos unos 1.200, y suena de muerte, ¿eh? El ADI 2 está brutal, de RME. Vale, vamos a ver aquí qué tal suena. Wow, no suena nada mal, ¿eh? Voy a jugar con el copyright, ¿vale? Esto es lo que estaba escuchando, ¿vale? Suficiente, suficiente para el copyright. Pues eso, este es el solo que estoy escuchando y, bueno, la canción que estoy escuchando. Noto diferencias entre mi DAC y este de aquí. Yo una cosa que me gusta mucho describirla cuando pruebo DACs que tienen, en mi opinión, mayor fidelidad respecto a otros que tienen un poco menos, es como que la música se escucha más profunda, ¿vale? Es como que eres capaz de distinguir mejor cada uno de los instrumentos como si los tuvieras delante, ¿vale? Es como que hay más profundidad, ¿vale? No sé cómo describirlo exactamente para explicarlo, pero yo noto eso, ¿no? Como que hay más definición. Es como ver una imagen más nítida o menos nítida, pero con el sonido. Yo no soy un experto en audio, ¿vale? Yo simplemente estoy aquí dando mi opinión honesta y sincera en base a mi experiencia. Así que tampoco me toméis muy en serio, ¿vale? Pero a mí, una cosa que me pasa mucho con los DACs de gama alta es esa, que se distingue muy bien la fibra, ¿no?, de la música. Cada instrumento, cada sonido, lo puedes posicionar. Y sí que noto que en el Wallman se escucha muy bien. Se escucha mejor de lo que se escuchan muchos dispositivos con estos auriculares, porque ese es otro tema. Además, según los auriculares que uses, a veces no se nota ni siquiera la diferencia, pero con estos sí. Y noto que mi DAC, claro, cuesta 1.200 euros. Tiene más definición que este, pero que este también está súper, súper bien. La siguiente prueba que voy a hacer es conectar estos auriculares directamente al PC. Pierde definición en el PC, pierde definición, se nota, es algo que se nota. Me encantaría que estuvierais aquí para poder enseñarlo y ponerlo en los auriculares, pero también os voy a decir una cosa, una pequeña reflexión. El audio, fuera coña, es muy psicológico. Es muy fácil influenciar cómo una persona oye, ¿vale? O sea, si yo te digo que unos auriculares son mucho mejores que otros y te los hago escuchar, hay una parte que está influyendo en tu opinión, ¿vale? Hay una pequeña parte que influye en lo que tú vas a pensar y en lo que y cómo vas a percibir ese sonido. Este es el Wallman de Sony. La verdad, me gusta que existan este tipo de productos. Me gusta. Me parece algo que, evidentemente, esto no es para todo el mundo. O sea, es para un público muy, muy específico, ¿no? Es para quien quiera realmente tener unos buenos auriculares, llevarlos fuera de casa, porque, claro, si... A ver, también puedes usar este producto dentro de tu casa,
pero yo no creo que sea el caso de uso más normal. Yo creo que este tipo de productos normalmente son para que te lo puedas llevar, para que lo puedas llevar en el tren, en el día a día, en el transporte público, con unos buenos auriculares que tengan buen sonido. Incluso con unos EMS, también puedes usarlo con unos EMS. ¿Por qué no? O sea, que al final son más portables. Hay EMS hoy en día que son planar magnéticos, hay cosas muy buenas en el mercado y hay auriculares que realmente hoy en día son difíciles de disfrutar con un móvil. Y esta es una buena solución. O sea, es un producto que tiene cabida en el mercado, pero no deja de ser un producto de nicho y que evidentemente no es para todo el mundo, ¿no? Así que nada, estas han sido mis primeras impresiones sobre el Wallman de Sony. Curioso que hoy en día exista un producto Wallman, ¿no? O sea, realmente te das cuenta de que bueno, que hay mercados, se ha diversificado mucho el mercado, ¿no? La solución estándar, que es la de un móvil con unos auriculares Bluetooth, no es la solución universal para todo el mundo. Hay gente que quiere más y para eso existen este tipo de productos.